disfrútenlo. Mirá creo que es esto. Los mejores goles de Platense en primera. Mirá este gol. El Lorito Jiménez. Sí, señor. En una goleada contra Colón en el 98. En la temporada donde perdió la categoría el marrón. Más allá de que respetamos y queremos que Estudiantes de Río Cuarto también le vaya bien en la próxima temporada. Sí, ¿por qué no? Claro. Platense recuperó, Pablo, el lugar que le pertenece, me parece. Sinceramente, ¿no? Todos tenemos ganas que Ferro, que Atlanta, claro, que Platense jueguen en primera. Bueno, hoy le tocó al equipo Calamar y tenemos, por ejemplo, el gol de Turquito Janúch. Turquito Janúch, lamentablemente fallecido. Sí, qué golazo. Hizo un golazo frente a Boca. Creo que este día le hace dos goles a Boca a la Bombonera. Sí, sí, claro. Gana 4-0. Una paliza. Platense y el Turquito, que tiene una calidad prodigiosa. Hace un verdadero golazo. Al perrito Argibay también hay que felicitarlo, que es también, hincha de Calamar. Claro, exactamente. Viejo, vamos. Tenemos un par de, vamos arriba, de hinchas de Platense aquí. Bueno, hay más. Mirá a nuestro querido compañero, Pepe. José Manuel Pepe Chatruc. Esos pelos de Stone. Según lo que mostraron hoy en Superfútbol, había tocado la última pelota de Platense en primera. 22 eso, bueno, años después, la historia vuelve a tener al Calamar en su lugar. Guillermo Santo. Mirá este gol, ¿eh? En un 2-2 ante Racing. El Estadio Ciudad de Vicente López, que se prepara para en este mes, Pablo, en febrero. Y ya tienen que... Habrá que ver, seguramente pedirá postergar la primera fecha el Calamar, pero en febrero del 2021 Platense volverá efectivamente a jugar en la primera división del fútbol argentino. Un abrazo enorme, me traemos el gol de Carlos Bulla, contra Boca en el 67, un abrazo enorme para Juan Amador Sánchez, manager además sí, del club. Claro, el tipo que dijo, hay que traer al Chocho Liop, y el Chocho Liop es el técnico... El equipo que vuelve a la primera categoría después de 22 años. Así que abrazo para ambos. Bueno, más goles del Calamar en cancha de Vélez. El gordo Alejandro Koenig ante San Lorenzo en el 95. Ah, lo ganaba el ciclón del Bambino con un golazo del Pampa Biagio. Cancha de Vélez, sí. Y se lo empató Platense, lo que lo complicó mucho a San Lorenzo. Y lo puso a Gimnasia de Timoteo arriba, después la historia la conocemos, ¿no? Mirá el gol de Darío Escoto, sí. Qué lindo, qué gol de Darío Escoto. 88... Platense Boca, qué la definición de Escoto. Hay un gran gol, Gran gol. Mirá cómo va a controlar. A Escoto por encima. Lo tuvo jugando en Boca. Mirá qué golazo. Mirá, es el loco. Es el loco, ¿no? Sí, es el loco. Con me el, parece el, que sí, los últimos años del loco, en la primera de Boca. Con la llovineta. ¿No aparece Abdeneve acá, viejo? Claro. ¿Cómo no aparece Luis? Mirá lo que hacía Luis. Mirá cómo jugaba Abdeneve. Mirá. Uno, dos. Y ahora, no. Tres, cuatro, uno más. No, Abdeneve no era, me acuerdo de una nota del gráfico que decía, Abdeneve el de los goles increíbles. No, pero este es y ahí, tengo uno más, paramos. ¿Sí? Tengo uno más, Abdeneve, para este vos que va a estar puede seguro. Superarlo ninguno. Padre. Abdeneve la rompía, mirá cómo quedaron Baricio, Garré, Cooper, todos en el piso. Mirá que Ferro era bravo. No, pero ¿sabés cómo jugaba Abdeneve? Por favor. Ay, el cabezón Espina, mirá, contra Lanús. Qué golazo el cabezón. Bueno, fue el goleador en ese 94 del campeonato. Estaba lo gritamos con Lanús. Espontón, claro, el cabezón Espina. Qué bien le da buen equipo de Platense. Qué golazo. El arquero era Ojeda. Puede ser. Marcelo. Puede ser. Mirá esto, mirá esto. Atención con Espontón. Este es el lobo, pues yo quiero contarte el otro. Bueno, dale. Este es el 4-0. Vimos un golazo del Turco Anuch y un golazo de Espontón. En el 4-0 en la Bombonera, en el 98, clausura 98. El Boca de Beira era bailado por el Calamar. Él les metió 4 goles y de muchísima factura, como el del Turco Anuch. Yo te hablé de Luis Abdeneve. Mirá, prestá atención a lo que hace Abdeneve. Atenti con Abdeneve, ¿eh? Atención. Ahí va a recibir. Uno. No. Dos. Pasó tres. Entre todos. Cuatro. Y después mirá cómo define. No, golazo de Luis Abdeneve, que hacía unos goles maravillosos. Vimos 2 muy buenos goles de Luis. Este otra vez es de Abdeneve. El toque Alfaro Moreno. Pero y a partir de ahí empieza a limpiar gente. Mirá. Pablo. Mirá. Ese freno ahí está. Ahí. No, no. Todos los enganches cortitos. Todos los enganches cortitos, es una definición espectacular.